Margarita Rosa de Francisco Vaquero, Cali, Valle del Cauca, 8 de agosto de 1965, es una actriz, cantante, compositora y presentadora colombiana, conocida por su papel protagónico en las telenovelas Café, Con Aroma de Mujer, Gallito Ramírez, Los pecados de Inés de Hinojosa y La Caponera. También ha sido la presentadora del Reality Desafío. Década de 1980. Margarita Rosa de Francisco nació en Cali, el 8 de agosto de 1965.1 es hija del músico, cantante y actor vallecaucano Gerardo de Francisco y de la diseñadora de modas Mercedes Vaquero. También es hermana del presentador Martín de Francisco. En su niñez tomó clases de ballet en el Conservatorio Antonio María Valencia en Cali, del cual tuvo que retirarse por problemas en la columna vertebral. En 1981, hizo su debut en el cine en la película Tacones. Posteriormente, se mudó a Nueva York para estudiar inglés, y en 1984, fue elegida como modelo del año. Representando al Valle del Cauca, fue coronada virreino en el Concurso Nacional de Belleza de 19845 y después representó a Colombia en el Concurso Miss Mundo 1985, donde no tuvo buen resultado. En 1986, hizo su debut en la televisión, interpretando a la niña Mencha en la telenovela Gallito Ramírez, dirigida por Julio César Luna. Punto allí, conoció a Carlos Vives, con quien contrajo matrimonio, el 20 de agosto de 1988. Por esta actuación, recibió el premio Simón Bolívar como actriz Revelación. Más tarde fue presentadora en el noticiero 24 Horas. En 1988, consolidó su carrera interpretando a Juanita en los pecados de Inés de Hinojosa. Década de 1990. Inició los años 1990 con su participación en telenovela Calamar tras la cual obtuvo un rol en otra polémica serie española llamada Brigada Central, para a continuación regresar a Colombia, y participar en la serie Puerta Grande, y finalmente interpretar su papel insignia en Café con Aroma de Mujer, una de las telenovelas más exitosas de la historia de la televisión colombiana. En 1996 protagonizó la película Ilona, Llega con la lluvia. Basada en el libro homónimo y luego interpretó a Antonia en la serie Hombres, la cual dejó para interpretar otro papel de alta exigencia en la telenovela La Madre. Después de 2000, en 2000, Margarita Rosa de Francisco aceptó tomar el papel de la Caponera en la telenovela del mismo nombre producida por Caracol Televisión y RTI. tras lo cual Caracol la eligió para presentar la versión colombiana de Survivor, Expedición Robinson durante dos temporadas en 2001 y 2002. Luego tuvo participaciones en las películas Fidel y Adiós, Ana Elisa, mientras se mantuvo presentando el reality show de Caracol Desafío 2004, y lo ha seguido haciendo a excepción de 2007, donde tuvo que ceder el lugar. Debido a su participación en la telenovela mexicana Mientras haya vida, en 2008, regresó a la presentación del reality en su versión 2008 denominada Desafío 2008. De Francisco tuvo una participación especial en la película Paraíso Travel, interpretando a Raquel, y un pequeño papel en la serie de Argos Capadocia. Se casó por segunda vez con el empresario Daniel Castello, en 2003. Él había sido su novio en 1992, y, aparentemente, el amor había renacido. Daniel tenía entonces 46 años, y Margarita 38. Ambos estaban divorciados, el de la ex reina de belleza María Pia Duque quien compitió con Margarita en Cartagena y con la que Daniel había tenido una hija. Pero la unión civil no llegó a durar un año. Para 2011, actúa en RCN, en el papel protagónico del seriado Correo de Inocentes, junto a Salvador del Solar Labarte y Roberto Urbina. Presentó el reality show del canal Caracol Desafío 2014. Marruecos, Las Mil, y Una Noches, y en el 2015 presentó Desafío 2015. India, La Reencarnación. Carrera como cantante. De Francisco alcanzó nivel de cantante, interpretando la banda sonora de café con aroma de mujer. Cuyo disco se vio favorecido por el éxito de la telenovela. En 1997, lanzó un disco de su autoría, cuya canción Veneno y Sabia alcanzó cierto reconocimiento. En 1998, contribuyó con la banda sonora de otra telenovela, esta vez La Madre. Esta fórmula la repitió en la telenovela Mientras haya vida, y en 2008, lanza Margarita Rosa una producción discográfica que recopila parte de un proceso de varios años. En el 2011, regresa a la escena musical, esta vez componiendo la canción del cabezote de la serie, que también protagoniza Correo de Inocentes del canal RCN Televisión. Y en 2012, lanza Bailarina un disco totalmente diferente a los anteriores, explorando nuevos géneros, y en cuya portada aparece desnuda en cuerpo y alma bajo el agua. Carrera como escritora. Margarita Rosa ha tenido una gran participación como columnista en la revista Cromos, donde, por ejemplo, cuenta parte de su vida personal. Sobre el día de su matrimonio con su compañero de telenovela, Carlos Vives, también escribió en el periódico El Espectador y con más trayectoria en el periódico El Tiempo, de Colombia. Entre sus columnas en este periódico aparecen temas humanos del sentir femenino, sin ser feminista, temas de política, aunque aclara su falta de interés por la misma, y temas de interés general con columnas con títulos como la envidia, el arte de vivir en paz, por pura fe y respeto, entre otras. En 2016, publicó su primer libro El hombre del teléfono. El hombre del teléfono por Margarita Rosa de Francisco En medio de la convulsa realidad colombiana de los años 90, una joven actriz viaja a España como parte de un nuevo proyecto. Su matrimonio ha fracasado, y aún herida por su mediático divorcio, se niega a regresar a su país. La excusa perfecta para alargar su estancia en Madrid será un curso de actuación, pero su nueva condición de soledad desatará una crisis de ansiedad por todo aquello que cree estar dejando atrás. Una noche suena el teléfono, y del otro lado de la línea, aparece la voz de alguien que dice estar loco por ella. Las llamadas del misterioso hombre del teléfono se irán haciendo cada vez más frecuentes, hasta crear un vínculo que cuestionará los límites de la inteligencia y de la belleza.